¿Cómo están? Un gusto de verlos. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy día vamos así a dar la clase, sí, de unos alfajores bien ricos, coloridos, que a todos les va a encantar. Esta transmisión sale gracias a Negusa, Negusa me gusta, y a ti también, por supuesto. Tenemos casualmente las botas sabor a chocolate Negusa, ¿sí? En presentación de un kilo. También tenemos nuestras gotas sabor a chocolate, sí, a chocolate con leche, que son buenísimas, lindas también para decorar tus postres. También, por supuesto, tenemos nuestra cocoa repostera Negusa en presentación de kilo 100. Es decir, es un kilo y te llevas gratis 100 gramos. También, por supuesto, tenemos nuestra cobertura coloreada con bellos colores, 16 bellos colores. Tenemos también la presentación, sí, justamente de la cobertura coloreada, ¿sí? Lindos colores, la verdad que son bellos. Tienes colores amarillo, naranja, verde, colores preciosos que puedes utilizar y te salva de apuros. Cobertura coloreada Negusa, y que viene en esta cajita. Y también siempre recordar que tenemos nosotros nuestra cobertura de leche, caja celeste, acuérdense, en presentación de 600 gramos. Y nosotros, por supuesto, podemos, sí, ahora les voy a mostrar, en empaques individuales, sí, las barras de 100 gramos cada uno. Esta cajita es celeste porque es cobertura de leche, hay cobertura blanca, también caja amarilla y caja roja cobertura bitter Negusa. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Les voy a mostrar ahorita la cocinita, la ollita. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tienes allí, Vane? Cuéntame. Tenemos aquí cobertura coloreada color naranja, ¿sí? Que mira, viene bien prácticas en pastillitas y ahorita lo estoy fundiendo en la ollita. Vane, quiero que me enseñes cómo se utiliza. Perfecto. Acá hay 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, ¿sí? Esa es la potencia de calor que va a utilizar la ollita para poder fundir el contenido. Entonces, tú al comprarla va a estar en 0. Previamente ya lavas las ollitas, de hecho las secas bien, y después ya colocas tu cobertura Negusa, y comienzas con el número 2 de frente, potencia 2, que es la potencia que te va a ayudar a fundir la cobertura con mayor facilidad. Y cuando ya está totalmente fundida, inmediatamente vas a pasar a la 1, que es la que mantiene. Por supuesto que no lo vas a hacer que mantenga 20 minutos, media hora, una hora, ¿no? Ni hablar. Te ayuda lo suficiente para trabajar. Bien, a la par que tengo aquí, Vane, ¿qué tienes en esa olla? En esta olla tengo para hacer un baño María con agüita que ha calentado, ha hervido, le ha apagado un ratito y dejado que evapore, el vapor se vaya y he vuelto a poner. Tengo acá cobertura blanca Negusa, ¿sí? Buenísima, que me va a ayudar también a decorar nuestros alfajores. Ya la tengo aquí. He avanzado cosas. Bien, entonces iniciamos. Los ingredientes, ¿sí? Los tienen ya. Yo ya compartí la receta. Los ingredientes y la preparación en forma muy sucinta. Porque ustedes saben, imagínense todo lo que yo hablo y que se escriba, olvídense que serían varias hojitas. En forma muy sucinta. Ya ustedes ahorita en el video lo van a ver todo mucho más detallado. Ya está colocado en la página de Coberturas Negusa, que la encuentran en Facebook, sí, la página de Facebook. Y también está compartido en mi página de chef, Vanessa Villanueva Bejarano, ¿sí? Entonces, comenzamos. Vamos a colocar esos 4 ingredientes para hacer nuestro alfajor buenísimo, rico, crunchy. Ahora, ese alfajorcito necesita un horno de 170 grados centígrados, ¿sí? Y dependiendo del tamaño, va a requerir de más o menor tiempo. Yo voy a utilizar casualmente un cortador de metal, ¿sí?
porque me ayuda muchísimo para cortar círculos, en este caso de forma redonda. Hay alfajores cuadrados también, ¿por qué no? Y de otros tamaños, otras formas. Yo estoy utilizando este que tiene 3 centímetros de diámetro. Hay personas que a veces utilizan de 2.5, hay unos que utilizan de 4, dependiendo. Hay unos que son unos alfajores mucho más grandes, que ya son personales, ¿no? Al plato, dependiendo de lo que te pidan. Ok, ya lo tengo listo también mi cortador. Entonces, voy a colocar en este Pyrex. Síganme, por favor. Coloco aquí lo que es la harina. Voy a utilizar harina sin preparar, ¿sí? Harina. Y también, por supuesto, necesitamos un rodillo, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando aquí. Acá también voy a agregar nuestra cocoa negusa, de hecho aquí. También voy a agregar mi azúcar en polvo, ¿sí? Azúcar en polvo, negusa también, agregamos acá. Lo único que nos faltaría agregar es nuestra mantequilla o margarina en cuadritos, ¿sí? No se olviden que salió del frío, está unos minutitos en la mesa, el elemento graso, para recién integrarlo. Y ahora voy a mezclarlo. Van a salir color chocolate, ¿sí? Acá tengo lo que es el elemento graso, lo añado. Ya está añadido allí. Y ahora lo que yo voy a hacer es, con mi mano, integrarlo. Bien, ahora sigo integrando con mi mano. Siento ahorita lo frío que es el elemento graso, que es nuestra mantequilla. La siento fría, puede ser margarina también, no hay problema. Ya se va viendo que se está integrando más, ¿no es cierto? Así es. Entonces ya vemos que va formando una masita. Bien, entonces ya vemos la masita, ¿sí? Se formó una masa, ¿no es cierto? No hay ingredientes que se hayan quedado afuera. No hay nada de harina que haya quedado, nada de azúcar en polvo, rastros de mantequilla tampoco, ni tampoco de cocoa. Ese es mi fin, que quede la masita totalmente integrada. ¿Sí? Listo. Ya teniendo la masita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan de nuestra cobertura? Vamos a ver hasta que esté totalmente fluida. Ya está. Acá también. Miren qué linda la cobertura. Vamos a moverla más para que se integre bien, que esté bien, bien fluida. Esta es cobertura coloreada negusa, ¿sí? Estoy utilizando ahorita 2 colores. Vamos a colocar 2 papeles. Puede ser 2 papel mantequilla, 2 pedazos o de papel manteca. Pueden ser hasta 2 silpats, si tienes 2 silpats. ¿Qué es silpat? Silpats son como especies así de individuales, pero son para cocina, es decir, te ayudan a trabajar cocina o pastelería, que puedes trabajar. Puede venir uno acá y otro encima. Por supuesto que el precio es un poquito, bueno, un poco más elevado que comprar tu papel manteca y hacerlo así en 2 pliegos. Entonces voy a cortar así un pedazo de mi masa, coloco acá en el medio, ¿sí? Y voy a colocar el otro pedazo de papel aquí. Estoy laminando con un rodillo, ¿sí? Un rodillo que me ayude. Este rodillo mide aproximadamente unos 30 centímetros. Vane, ¿podría ser capaz un poco más chico? Si la masa es poca, sí, ¿por qué no? Pero yo pienso que tener siempre uno de 30 centímetros en casa es mejor. A ver, ingredientes. 100 gramos de mantequilla. Medio centímetro de alto, de espesor de la masa. 2 cucharadas de cocoa negusa. Puede ser mantequilla o margarina. 2 cucharadas de cocoa negusa. 5 gramos de azúcar en polvo. Ajá, ahí está. 150 gramos de harina sin preparar. 50 gramos de azúcar en polvo, ¿sí? Y 150 gramos de harina sin preparar. A ver, ya tenemos aquí, ya está el grosor que queremos. Bien, ahora lo vamos así cubierto, se coloca en una bandeja y se lleva al frío.
¿Hasta cuánto tiempo, Vani? Hasta que tú sientas que se ha quedado durita la masa, dura, ¿sí? Estática. Mira, si yo la levanto, se va a doblar así la masa. Si yo la levanto todos los papeles juntos, se me va a doblar así la masa. En cambio, si yo lo meto al frío, como tiene una cantidad de elemento graso suficiente, eso va a hacer que en el frío se ponga duro. Hay que darle el tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo puede ser, Vanessa? Por ejemplo, en el refrigerador puede ser en una media hora ya está duro, o 40 minutos, ¿sí? Tiene que estar duro, ¿para qué? Para que me ayude a trabajar. Bien, entonces ya tenemos esto por acá, ya se lo llevan al frío. ¿Ven? Esta masa está dura. La ven recta, ni se dobla, ¿sí? Lo he puesto en papel film, porque en ese momento lo laminé con el rodillo entre dos papel film, entre dos papel film alimentario, ¿sí? Lo retiro. Y yo acá yo ya puedo proceder a cortar. Tengo aquí mi cortador. Ah, tener presente, por supuesto, voy cortando. Acá tengo mi placa. Esta placa que entra al horno puede tener, por ejemplo, abajo Silpat, si quieren papel manteca, papel mantequilla, como crean conveniente para que no se pegue, ¿sí? Pueden realizar, ahora sobre los productos Negusa, yo voy cortando y les voy comentando, realizar sus compras en Lima y provincia, envíos a domicilio, justamente Lima, pueden llamar, o mejor dicho, pedir informes a través de WhatsApp, ¿ven? Ahí está el alfajorcito, vamos a ir colocando, al número 978 360-608, o también provincia, pedir al 998-295-497. Yo los dejo ligeramente separados, crecen milímetros, casi nada, pero de todas maneras siempre tiene que estar separado por lo menos de un centímetro, que es un dedito, ¿sí? Y seguimos cortando. Me ha sobrado esta masa, no la voy a botar, por supuesto. Esta masa me puede ayudar hasta para tres cortes. Y salen suavecitos los alfajores. ¿Sí? Esto yo ya lo llevo a refrigerar. Esta es masa que va a entrar a laminarse por segunda vez. En cambio, la de acá entraría recién a laminarse por primera vez. ¿Cuántas laminadas con rodillo le puedo dar? Tres. Y me queda suavecito el alfajor después del horneado. Después, como tanto uno amasa, une, ¿no es cierto? Une y laminas. Es decir, está muy, muy manipulada la masa. Ya va quedando cada vez más durita al comer. Bien. Entonces, una vez que yo ya tengo mis alfajores cortados, crudos, llevo al horno a 170 grados centígrados aproximadamente por 20 minutos, aproximadamente, dependerá del tamaño. Estos alfajores tienen 3 centímetros de diámetro y he utilizado un cortador de metal. Bien, entonces se lo lleva. Para esto que tengo acá, pensemos, ya salieron todas las tapitas del horno cocidas, ¿sí? Horneadas. Y huele riquísimo. Una vez que ya está aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo aquí a mi costado lo que es la cobertura blanca ya fundida. Vamos a bañar la tapita. Podemos bañar esta tapita. Hola, hola, Magdalena, bienvenida. Estamos haciendo en este momento lo que son los alfajores. Vamos a bañar. Hay algunos que los vamos a bañar así y otros los vamos a dejar, ¿sí? Solamente en sin bañar, ¿sí? ¿Qué estoy preparando? Ay, alfajores coloridos. Ahorita vas a verlo, ¿sí? Y vamos a llevar a que se enfríe. Bien. Ahora sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien.
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, acá tengo mi individual y voy a ir colocando acá, en la parte de aquí, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cuánto tiempo en el horno? 20 minutos aproximadamente, mi querida Sandra Sofía. Dependerá del tamaño de tu alfajor. Coloco aquí, ¿sí? Todos los alfajorcitos. ¿Sí? Vamos a ir colocando. Vamos a ir colocando. Para esto, yo ya tengo acá mi manjar, el manjar que les guste, ¿sí? Bien, tengo aquí casualmente mi manga y tengo justamente de un centímetro máximo, hasta 8 milímetros, la boquilla lisa, lisa, redonda. Aquí voy a colocar mi manjar. En mi página es Chef Vanessa Villanueva Bejarano. Esa es mi página. Pertenezco, sí, al staff de profesores de Negusa, que todos encantados y felices queremos que estén ustedes, felices y contentos recibiendo esta clase. Gracias por conectarse. Bien, acá voy a colocar entonces el manjar. Bien, entonces comienzo a decorar, rellenar. Yo no llego al borde, porque al momento de presionar se puede salir, ¿no? Ya las tenemos listas acá. Y ahora, ¿qué tengo por acá? Ya las tapitas, ¿sí? Que también tenemos que decorarlas. Ahí está. Utilizo mi espatulita para sacarlas. Ya está, está aquí. Bien, ya tenemos una aquí. Y la tapamos. Va una, ligeramente presionamos ahí. Luego sacamos otra más por acá. Acá nuestra cobertura coloreada de color amarillo, ¿no es cierto? De Neusa. Bien. Por supuesto, Medalit Margarita, mira tú, así es. Puede ser en latas, puede ser en envases. Por decir, en la casa, a veces hay alfajorcitos que las tapitas que uno puede utilizar las pone, por ejemplo, en envases de vidrio grandes, que son herméticos. El vidrio, ustedes saben que no absorbe olor ni ningún aroma. Sí, también las tapitas. Muy linda idea. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a colocar acá, puede ser en una bolsita, en un cucuruchito de papel mantequilla o de manteca, vamos a colocar acá nuestra cobertura amarilla, Neusa, ¿sí? Para empezar a colorear. Talara, Judith Valladares, bienvenida, muchas gracias. Bienvenidos también mis amigos de Talara. Voy a cerrar ahorita mi cucuruchito. Y ahorita tengo mi cucuruchito relleno con cobertura. Me gusta y empiezo a colorear de color amarillo. Hacemos otra por acá. Ahora acogemos otro cucuruchito o puede ser una bolsita chica de plástico y vamos a colocar nuestra cobertura naranja, ¿sí? Neusa. Acá tenemos colores naranjas. A ver. Siempre recordándoles que Neusa, sí, tiene promo Neusa.
de las gotas sabor a chocolate blanco y tienes totalmente gratis, si compras esa bolsa, una barra así de 100 gramos de cobertura Bitter. ¡Excelente! Y puedes enviar un mensajito de WhatsApp al número 978-360-608 y que Negusa con tanto cariño te va a atender. También, tú que tienes tienda, ¿por qué no? Y quieres exhibir tus productos Negusa, puedes conversar para tener esos nuevos exhibidores de Negusa. Por supuesto que sí. Ahora hay un pack Chocoteja a solo 60 soles y tiene el 10% de descuento. Ese pack Chocoteja incluye 3 barras de cobertura Bitter, ¿sí? Incluye también tu crema con sabor a chocolate y avellanas y también te llevas gratis tu, lo que es tu recetario de regalo y por supuesto tu molde de Chocotejas. Ya teniendo entonces decorados los alfajores, vamos a colocarlo en nuestra fuente, ¿sí? En una fuente para que estén lindos y preciosos, ¿sí? Y ya lo tenemos, ¿sí? Ya los tenemos listos. Los alfajorcitos, muy fáciles de hacer y son buenazos, buenazos. Que a todos les va a encantar. Ahí están, ¿sí? Lindos. Por supuesto que sí. También le puedes agregar los confetis Negusa. Acá tengo este alfajor. Lo relleno. Le coloco su tapita. Acá tengo las crajeas vermicelli de Negusa. Pensemos que he hecho acá un poquito nada más. Y le agrego acá, ¿sí? Las grajeas acá encima. Y excelente. Queda ahí. Por supuesto que sí. Acá hay uno. También pensemos otro. Y le coloco las gotas sabor a chocolate blanco de Negusa acá. Algunas aquí en el centro. Y excelente. Y me quedó decorado mi alfajor. Por supuesto que sí. Ahora, pensemos otro. Acá tengo las gotas sabor a chocolate de Negusa. Y le coloco las gotitas. Y que automáticamente van a estar pegaditas. ¿Por qué? Porque se pegan por la cobertura que coloqué previamente antes. Y lo coloco por acá. Me gustaría que lo hagan, que practiquen y sería excelente. Hola, hola. Un cariño, gracias por estar conmigo, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por la voluntad. Sí, nos espero hasta una nueva ocasión. Gracias. Gracias, Negusa, gracias a todos. Gracias por verme, muchos cariños.